para Marbella, muy bien. Muy buenas noches. Muchísimo el público que nos rodea. Impresionante la cantidad de gente que ha venido hoy a esta clínica del doctor Néstor Pizano, que a juicio de mucha gente es la mejor clínica que tenemos en Marbella y se me apuran en toda la Costa del Sol, ¿eh? Así que hay que venir a esta clínica porque hay tranquilidad, hay gente muy profesional, que es lo más importante, mujeres guapísimas que lo rodean, como en este caso vamos a presentar a nombre y apellido. Hola. No, tú te llamas hola. Samantha. Samantha, sí. Qué lindo nombre. Where you come from, Samantha? Inglaterra. Inglaterra, o sea, eres ex-europea ya. Bye. Bye. Yo amo las inglesas, amo. También los ingleses me caen bien. Pero nunca los entiendo, porque siempre los ingleses van todo en contra de todo. En vez de conducir por la izquierda, ellos conducen por la derecha. Bárbaro. ¿Cuál fue el primer medio de locomoción en el mundo? El caballo. ¿Por dónde se monta el caballo? Por la izquierda. ¿Verdad o no? Yo no me acuerdo. Bueno, Inglaterra. Luego ellos no quieren hacer nada con Europa y se van. Estos ingleses, mamá mía, qué problema que tienen. Pero bueno, Samantha, most important, you are happy here in Marbella, ¿no? I love Marbella. And Joaquín está muy contenta aquí en nuestra querida ciudad de Marbella. Y por supuesto, Joaquín, en one of the best clinic en... Mejor. Andalucía. Sí. Clínica fue doctor Pizano. Sí. ¿Dónde está doctor Néstor Pizano? Madre mía, aplauso para ella, muy bien. Mi amor, muy bonito ese uniforme, ¿eh? ¿Nombre y apellido? Emma Stallwood. Emma Salud. Stallwood. Ah, yo digo Emma Salud. Qué bonito nombre para una clínica de salud. Yo me llamo Emma Salud, pero buenísimo, ¿eh? Emma, qué lindo trabajar con el doctor Néstor Pizano. Pues se sí. Trabaja bien con él. Es, muy bien. ¿No? Muy bien. No se pone nervioso. Años. No. Ya llevo muchos años con él. Claro. ¿Y la primera vez, te acuerdas la primera vez cuando trabajaste con él? Sí. Sí, sí, era un poquito nerviosa, ¿no? Claro. Bastante. Y él te tranquilizaba, ¿no? Bueno. Hombre, como médico cirujano siempre pide un poco más, ¿no? Claro. Cuando tiene a personas nuevas, claro, es difícil también, no lo conoce, no sabe todo lo que quiere y es un poco más complicado, pero Néstor es muy bueno después de poco tiempo. No. Lo bueno que tiene Néstor, que me lo ha contado varios pacientes, es que él habla mucho con ellos, antes sí, y después, los tranquiliza. Durante toda la cirugía, todo hablando. Él es muy calmo, ¿no? Sí. Es verdad que tiene un martillo detrás de la mano. ¿Cómo no se puede acá? Bueno, todavía no, a mí no me ha dado. A mí no te ha dado, al paciente tampoco, al paciente no, pero todavía. Sepa, no. Oye, ¿y hay pacientes que se quejan mucho? Algunos le duele más que otros. Claro. Pero normalmente las primeras inyecciones lo que duele y después ya no sienten nada. Bien. A veces hay que darle un poquito más de anestesia y eso, pero... Pero nada más. Pero nada, pero es los primeros pinchacitos. ¿Por qué se habla tanto de la clínica del doctor Pizano? Es una cosa increíble cómo suena, cómo se habla de bien, de Néstor. Yo pienso que es también por él, pero también por ustedes, la gente que hacen que esta clínica, de una u otra manera, tú, como, digamos que trabajas dentro, para la gente, para sí, todo, tú que trabajas en la parte de cirugía y ayudando al doctor, formáis un equipo muy bueno, ¿no? Claro, esta cirugía es de equipo. Tenemos que tener muchas personas, no es solo el cirujano. ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo pues somos normalmente cuatro. Cuatro. Somos cuatro técnicos y el doctor. Qué bonito. Y después, claro, Sammy, que está aquí al teléfono. Ya está controlando. Y los clientes y todo, claro. Cada vez que viene mi productor Agustín, corre detrás de él para decirle, no prenda esto, no haga lo otro. Dura que no... British tenía que ser, ¿eh? Claro. Bueno, viste que fue muy bueno tu debut, ¿cierto? Sí. Ahora te vas a dedicar al cine, entonces, a la televisión. Esperemos. Tienes dos ojos preciosos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bonitos. ¿De gracias. Dónde son los ojos? ¿De quién? ¿De tu padre? De mi padre. Tu padre. Y tú cada vez que lo ve a tu padre le dices, qué guapos somos, ¿no? Tu madre no, ojos mi marrones. Mi madre los ojos verdes. ¿Y nacida dónde tú? En Inglaterra. Otra extrema inglesa, pero estamos rodeados de British, por favor. En Birmingham. Do you want a cup of tea, darling? Estaba eso es inglés, con el acento ahí que te vuelves loco, ¿no? Pero, ¿tú pareces española? Claro, porque llevo aquí desde los 8 años.
Desde los 8. Desde los 8. ¿Tú eres andaluza? De pueblo, claro. Pues, no, pero la verdad es que es bonita, ¿eh? Tú también, no te puedes quejar. Todas tienen ojos azules. ¿Qué pasa en Inglaterra? Fabrican ojos azules nada más. Se desaparece. Me parece, ¿eh? ¿Y qué te parece que Inglaterra se fue de Europa? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo me voy a cambiar nacionalidad española. Tú eres andaluza, no eres española. Pero yo tengo todavía la nacionalidad británica. Claro, no, y no va a pasar nada. Mire, todo el mundo aquí, los que nos están escuchando, ah, que se va a Inglaterra, no va a pasar absolutamente nada. El aceite se va a seguir vendiendo, los británicos van a seguir viniendo a la Costa del Sol, van a seguir invirtiendo, se pueden hacer inclusive españoles. Ya el nuevo gobierno español dijo que todos los británicos ya pueden ser españoles también, tener doble nacionalidad que la acepta tu país, ¿sabes? Así que no se cunda el pánico. La vida es para reírse. Por 4 días locos que estamos aquí, ¿para qué te vas a preocupar? No hay que preocuparse por nada, estamos en la mejor ciudad del mundo. Una ciudad como Marbella, ¿dónde encuentras tú en el mundo? Imposible. Aquí es políglota total. Esta ciudad, vamos, cosmopolita al 100%, gente de toda Europa, gente de toda Sudamérica. En este momento somos 5 personas acá, la señora viene de Brasil, el señor de Francia, tú de Inglaterra, yo también de Escocia. A Scottish. Ah, wow. Estoy todo con la cosa. A Scottish. Yo vengo de Patagonia, Argentina. Y tenemos acá otra inglesa. Hoy hay mayoría inglesa, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Medio de inglesa. Medio. Yo. ¿Tú medio inglesa? Cuarto de sueca y cuarto de alemán. Ya se metió con inglés, con alguna sueca, y ya me parecía. Y todos ingleses, donde ven una sueca, págate. Bueno, un aplauso para esa dosis y para la clínica, doctor Pizano. Muy bien. Vamos a pasar ahora a presentar a mi gran amigo, tiene el micrófono en la mano, nuestro gran amigo que viene muy importante para ti, quiero que lo escuches con mucha atención. Él es francés, se llama Xavier. Xavier tiene un método que yo lo descubrí por amigas mías que me hablaron de él, que es un método de adelgazamiento sin gym. No hay que ir al gym, sino un método de comidas. Mejor que lo expliques tú, macho, yo, porque te estoy ayudando. Pero explica cuál es tu método, que es muy importante, a base de varias comidas por día. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Y a Oscar, gracias. Es una método de... ¿Cómo se dice? De un equilibrio alimentario con... Es difícil para mí de explicar en español. No, te entendemos perfectamente bien acá, no te preocupes, acá entendemos todo, menos ese yo no entendemos todo. Es un método que tú has descubierto. Es un calcula de cada persona para rapport a su metabolismo, su peso, su altura, su actividad, si quieres descalar de perder peso, y hay gente también que quieres más peso, más músculo, una mujer, un hombre también. Hay mucho método, mucho cosa diferente. Claro, en este caso, por ejemplo, yo, eres francés y habla, hace poco está acá, voy a ayudarte un poquito, pero hablas muy bien. Yo he visto, lo he conocido por amigas mías en el gimnasio, que de repente las ves un poquito gorditas y de repente las ves delgadísimas, es decir, pero las ves sanas, ¿entiendes, no? Sí. Las ves bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Me dice Xavier, él a base de unos alimentos que lo va a pasar acá en la clínica por la mañana, antes del mediodía, al mediodía, ¿y qué más? Depende, me necesito comer 5 veces al día por un buen equilibrio alimentario. Pero comer bien, no comer una pizza, una hamburguesa, o solo de fruta, necesito un buen equilibrio. El equilibrio que aquí se puede tener. Evidentemente, por ejemplo, muchísima gente, si todo el mundo queremos estar siempre delgados, todo el mundo queremos estar siempre fuertes y sanos, pero tampoco se puede, ¿no? La vida... Y cuando tengo pacientes que quieren delgadar mucho, porque hay gente muy gorda, necesito hacer un análisis de sangre antes, claro, mirar si tú estás bien, el colesterol, transaminasa, la glucosa, todo. Y demás. Muy importante. ¿Pero en qué se basa tus comidas? Porque son secretas, ¿de acuerdo? Pero yo lo he visto que se basa en comida no tan sana como pensamos. Por ejemplo, tú eres uno que va en contra de la banana, del plátano, ¿no? No es que la banana es buena, sin embargo, mucha gente come plátano.
Si, tu puedes comer un plátano, como te lo disais ayer, mais después al gym, si te vas a la gym, después a la gym. Bah, hay mucha gente que a la mañana va a comer una plantano, un sí. café, un té, nada más. El gerente gordo, simple, tú lo preguntas, nunca va a desayunar a la mañana. O tomar un café, un té, el gerente va a trabajar. Claro, necesito, muy interesante. Necesito comer. Pregunta si tú tienes amigo o amiga un poquito gordo. Tú le preguntas, nunca va a desayunar a la mañana. Te dice, oh, yo comer nada, no comer nada. Y a la final tienes 10 kilos más o 20. Ella te dice, sí. Tengo... Qué linda que. Ella dice, mira, y hace con la cabecita. Es verdad. No como nada y engordo. Sí. Pues mira, podemos hacer una prueba si tú quieres, ella. ¿Sí? Sí. Imagínate tú con lo guapa, con lo bonita que es. Estás muy bien, ¿eh? Pero si tuviera un par de kilos menos, estaría una bomba total, ¿no? Sí, me necesito que la gente tienes el de kick, ¿sabes? Claro, que quiera. Que sí, tenga fuerza de voluntad. Claro. Sí, porque es claro. con todo. Si tú quieres quitar de fumar, este es una voluntad. Bueno, la comida claro. también. Porque, yo te voy a decir una pregunta, porque me parece que toda la gente la está pidiendo y también las chicas. A ti no te hace falta, estás muy delgaducha. Al contrario, te hace falta un poco más de amor para engordar. Tengo el amor te puede hacer engordar, te puede hacer adelgazar. Sí, tú te enamoras y dices, no, lo quiero, la quiero, y pierdes kilo, no comes, no quiero comer. Pero luego que encuentras a otro, empieza a comer mucho. Depende, qué sí. bueno que está eso. Mira, tengo también de mi paciente aquí en vamos Marbella, a de dos médicos. De dos médicos, claro. Porque ¿cómo un médico es médico, tiene su especialidad, como claro. aquí el doctor Pisano, pero la nutrición es un... O un endocrinólogo diferente. Que se ocupa de alimentación también. Es son médicos, diferente. Pero son de base a medicinas. Sí. En cambio, lo tuyo es natural. No confundamos. Sí, lo tuyo sí. es natural en base a comidas. Sí, por ejemplo, sí. vamos a hacer una prueba, porque tenemos acá, si Dios quiere, un par de meses largos. Yo diría de que le demos un método a ella de sí. tu alimentación, si ella se compromete a hacerlo. Sí. Y dentro de dos meses, cuando vemos entrar con un 90, 60, 90, un pelo largo, los ojos azules, digo, soy aquella, de ojo. Podemos hacer, si ella quiere, podemos hacer un mes, hacemos Perdón. Una foto una antes, ahora, y una foto después, dans un mes, seguro que tienes 100 kilos menos. Ah, pero eso con... tengo que hacerlo después de mis vacaciones. No pasa nada, pero si te sacamos una... Si te sacamos una foto ahora y después dentro de un mes, dentro de un mes, es verdad que está guapa, pero dentro de un mes también le sacamos una foto a ver qué pasó. Tú, por ejemplo, vamos a recomendar, ¿no? A ella en este caso, por la mañana, ¿qué tendría que desayunar? Por la mañana, no sé, ella. Suponte que está bien de sangre, es sana, es joven, no tiene azúcar en la sangre, no tiene glucosa, es sana. ¿Qué le darías tú de comer? No sé si está sana. Necesito un análisis de sangre antes. Necesitas, obliga. Así, muy inteligente lo que acabas de decir, bravo. Sí, porque tengo paciente aquí que me dice, tengo nada, soy bien. Hay mucha gente que tiene colesterol muy alto. Que tiene el hígado. Claro. Que tienes hepatitis también. Hipertensión. Y dime una cosa, suponte que ella se hace los análisis, vamos a imaginar. Sí, se hizo los análisis y todo perfecto. Sí. No tiene colesterol, lo tiene bien, tensión alta, no tiene glucosa, no tiene, está bien. ¿Qué le necesito dirías? Su altura, su pesos. Mi peso, 65. 75. 65. 65, sí. 65, sí. Yo 75, yo está como yo, altura 1,60. 1,60, sí. No, tú eres más de 1,60. No, yo soy muy ponte pequeñita, de pie. No, que va, mira. Coño, verdad, 1,59, 1,60. No. 1,61, perdón. No. Es que... Bueno, 1,60 m. Es que tiene... ¿qué es como la de desayuno ahora? Yo el desayuno con un bocadillo y un zumo de naranja. ¿Pero bocadillo de qué? Un bocadillo pues, de jamón y queso o algo así. ¿Y le pone manteca? Bueno, aceite. Con, claro. A 7, si es pan blanco no está bueno. Claro. Queso no está bueno también. Sí. Es que a mí me gusta mucho el queso. Ese creo que es claro, pero que para adelgazar, vamos, en una dieta hay que hacer sacrificios. Necesito cambiar todo. A ver, vamos por partes. O sea, ella le gusta desayunar, no ha dicho todavía que bebe. Me imagino que beberá un buen café con leche, ¿no? ¿Con... ¿Sí? ¿Un buen café con leche te bebes? No, yo no bebo café.
No bebes café. Y el café es bueno, ¿eh? Según él. ¿Qué bebes tú? ¿Leche? ¿Agua? Tampoco. ¿Jugo? Agua, zumo. ¿Vino? Vino de vez en cuando. ¿A la mañana? No, a la mañana no. Pues, ¿verdad? Estamos... Yo, a la mañana me bebo un zumo. ¿Un zumo de qué? De naranja natural, sí. Pues. Entonces, ella bebe un zumo de naranja natural, sí. Se come un sándwich con mantequilla, y yo lo sé, con queso y un sándwich y pan no integral, pan normal. Ahora, ¿necesito cambiar para el pan, pan integral? Integral. Un poquito de aceite de oliva, mejor que la mantequilla. Y sin queso. Sin queso, es sí. Con jamón de pavo. O sí. Queso blanco Batildo. El famoso queso blanco Batildo. Puede ser Batildo. También de huevo, dos huevos a la mañana. Dos claros y una yema. Dos claras y una yema, sí. por la mañana. Sí. Dime una cosa, lo importante para ella es que no le preguntamos todavía el tamaño del bocadillo. Porque hay bocadillos que son pequeñitos y otros que son más grandes, son un pedazo de bocata que todo a lo francés, ¿no? Toda la baguette, si es así de grande, claro, se come una baguette de esa, no, ¿no? Como he hecho una... Sí, no, un sandwichito, un mollete o un sandwich. Ah, un mollete, y nada más que eso. Como he hecho una dieta, Oscar, a una persona, la cambiar cada dos semanas. Cambiar. No es la misma dieta, claro, no todo la misma. El tiempo. Ahora, perdóname, Javier. Una semana es una reequilibración alimentaria. Bien. ¿Sabes? Sí. Y después la cambiamos cada dos o tres semanas. Perdóname, Javier, que es muy importante. Si ella come lo que acabamos de decir, ¿tú qué le aconsejarías que comiera por la mañana? A ella, ¿qué le dirías que coma por la mañana a ella? El pan integral. Integral. Necesito también una source de proteína. Claro. Entonces, jamón de pavo o atún natural. Atún natural, que es muy bueno. Está bueno. O sea, pan integral, atún, pavo, que es cero grasa, que es muy importante. Una source de proteína. Y, por supuesto, integral. Sí. Y luego, para beber el jugo de naranja, ¿va bien o...? Las dos primeras semanas, sí. Después lo quitamos. Después lo quitas, muy bien. Quitamos poco a poco, porque hay gente que quitar todo directamente y tu cuerpo después de dos o tres semanas no vas a perder, porque, ¿cómo te explico? Tu cuerpo se... ¿Y qué pasa con el cuerpo? Se acostumbra. Se acostumbra después de dos o tres semanas y tú no vas a perder. Hombre, claro, porque ella está acostumbrada, tú eres una mujer joven, pero está acostumbrada ella a comer eso por la mañana, entonces el estómago le dice, yo no quiero esto nuevo, no quiero esto, quiero lo antes, ¿ves? Hay un bypass de tiempo. Sí, poco a poco. Claro, poco a poco, poco claro, a poco, muy bien. Sí. Bueno, vamos a terminar contigo y luego te quedas para aconsejarle. Gracias. Ella está guapísima de todos lados, no le hace falta nada, o sea, está pero perfecta. Pero a veces se pueden descuidar, hay que aconsejar a algunas mujeres que no coman ciertas cosas que pueden hacerte daño. Tú me contaste el otro día que a veces la mujer bebe mucho alcohol y el alcohol no es muy bueno. El alcohol es fatal, ¿no? Es fatal, por eso. Y acá no vea cómo le damos con el alcohol. En Feria de Marbella, Feria de San Pedro, los Fermín y lo esto. Acá hay todos los días fiesta y claro, le da con el alcohol. En el verano nunca beber alcohol. En verano no hay que beber alcohol. Bueno, ¿tú quieres hacer alguna pregunta, amor? No, que ya después de mis vacaciones, pues ya vale, sí. ¿Cuáles son tus vacaciones? Mis vacaciones son dentro de un mes. Ah, bueno, en un mes empezamos con ella. Okay. Aunque si estamos acá o no estamos acá, en un mes empezamos con ella. ¿De acuerdo? Okay. Va a venir y ahí nos jugamos todos, porque esta, como se ponga guapa, sí. Se presenta para Miss International Andalucía English Time. Y la gana, con esos ojos y esa cara, madre mía, Dios mío. Un aplauso fuerte para mi querido Javier. Una pregunta, ¿tú qué le harías a ella? Sí. Cuidado, no lo que le harías, porque... Pero tú le harías, yo le haría a ella, no sé, unas lecciones de show, pero tú a ella con tu elemento, con tu... ¿Le harías algo o todavía no, no? Está muy bien, ¿cierto? ¿Se podría tomar una cervecita de vez en cuando? No. Sube micrófono. No, depende de qué es que tú quieres. Hay gente un poquito
nos dice gordo que tienes forma, que se sentía muy bien, hay gente que sí, gente que bien, que no. Yo creo, yo pienso un poco, chicos, todos, vamos a hablar un poquito de algo muy importante, ¿sabes? Tú estás de acuerdo conmigo también, hay algo en todos los humanos que es la genética. Sí, sí. La genética también prepondera muchísimo a la obesidad, a la gente delgada. No sé, yo tengo a mi madre, 82 años, y te baila. ¿Eh? Tienes un metabolismo muy rápido. Sí, yo no, también. Bueno, sí, también. Yo siempre yo he no. pesado lo mismo. Ella no. Yo soy igual, para toda mi vida. Tú igual que sí, yo, somos mismo peso siempre. Mi verdad. También, yo no, no puedo todo. Comer si voy a comer una semana, gordo de 4 kilos. Hombre, claro, todos engordamos, y yo mañana puedo comer como un loco, también gordo, porque cuando voy a Italia y te comes la pasta asciutta con el pan y todo, mancha, porque la familia es así. A mí me dicen el nene, arrivato el nene. No, yo voy y engordas un kilo o dos, claro. Lo que pasa es que los 2 kilos vas al gimnasio y en una semana los pierdes, en mi caso. Hay otros casos que tenés que parar un poco de comer, ¿no? O sea, evidentemente hay comidas que te hacen engordar, Javier. Sí, sí. Por ejemplo, te comes un potaje de garbanzos y le metes pan y un potaje así de grande y luego te comes todo de la carne y el primero, el segundo en Italia, el tercero, el cuarto, el quinto, acá lo mismo. Claro, a Juan, por ejemplo, le dan de comer y no te engorda. Él puedes comer todo. Y come como una lima, come muchísimo. Ahí. Pero Juan nunca pasó de 45 kilos. Oscar... Tengo también pasión. Vení, Juan, que te conozca la gente que no te conoce, porque Juan tiene tengo paciente como él, que quieres más músculo, es una ¿para qué cosa diferente. Mira. Mi Juancito, mi querido socio cámara, que estamos trabajando con las películas, con todo, hace tantos años que me aguanta. Cada vez yo dije, cuando lo conocí, dije, me va a salir barato. Claro, lo invito a comer con lo delgado que me sale baratísimo. Pues fíjate, lo llevé a comer un día y me salió la cuenta 100 y pico de euros. Yo 20 y él 80. Se comió todo y camino a Madrid. O sea, pero está el tío que no vea, flaco y fuerte. ¿Eso es genética o es...? Es la genética y el metabolismo. Perdón. Dime. Es la genética y el metabolismo. La genética, sí. Claro. O sea, que lo que te decía yo hoy en día, sí. La genética es muy importante. Sí. Por eso ella, que tiene padres delgados, así, delgaditos, ¿cierto? Tú di que sí. Sí. Es como aprendió rápido la que no quería hablar, ¿no? Juancito, vete a la cámara, sí. Que si no acá, ¿eh? Este no suda nunca, por ejemplo, no tiene problema de transpirar. Ella, por ejemplo, no sé si tus padres son delgados o no, me imagino que... Normalitos, ¿no? Pero tiene que seguir un ritmo como lo va a seguir. Es el metabolismo, tú no puedes cambiar tu metabolismo. Bien. Entonces, a ella no le damos nada. No hace falta, bueno. Es que tiene bebés de en privado, después. ¡Oh, el doctorcito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, hemos llegado a la mitad del programa prácticamente. Vamos a ir a publicidad, vamos enseguida. ¿Qué me decía Agustín que no te escuchaba? Doctor Néstor Pizano, fuerte el aplauso para él que ha llegado. Venite para acá, que viene todo deportivo con su cosa roja, vestido de la bandera española, viva España todavía. Tengo acá a tu ayudante que me decía, yo no quiero salir a hablar, Oscar, no la puedo sacar ahora, se quedó hablando ahí, no la puedo quitar. Habla y habla, no veas cómo, le estábamos preguntando. Ya veo. Te diste cuenta recién, ¿no? ¿Dónde estabas, Néstor? No te vio nunca. Y nada, aquí con mis obligaciones. Con las obligaciones del doctor Pizano, me imagino. Es fácil. Sí, buenas obligaciones. No es fácil ni difícil. Pero siempre buenas, son buenas. Bueno, siempre son buenas, qué barba. Bueno, acá te traje de sorpresa uno de los mejores que en lo que sea dieta. Sí, nutrición, sí. Ya, nutrición. Que tengo referencia. Impresionante. Yo he visto cosas, Néstor también, de amigas nuestras, que han perdido esos 2-3 kilos. Ese se va a prestar como conejillo de indias cuando tenga vacaciones. ¿De acuerdo? Y asunto arreglado. El problema es que los ingleses tienen un pequeño problema. Que es líquido y blanco. El líquido blanco. Es líquido y transparente. Y transparente. Estos ingleses nos van a volver locos. A mí me encanta que las ingleses me vuelvan locas. Bueno, ¿fue difícil para ti estar con nosotros? No. Y antes me decía que hacía un besito. Venga, ¿eh? El bacho, viva el bacho. Volvemos enseguida con el doctor Néstor Pizano y los consejos de la semana de uno de los mejores médicos cirujanos y una de las mejores clínicas que tenemos la suerte de tener aquí en Marbella, en la Costa del Sol y sin apura en toda España. Gracias, Néstor. Pues estás flaco también tú, tío, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. ¿Tú sigues el dieta de él? Sí. ¡Aplauso! Marbella, te quiero. Volvemos enseguida. Marbella, te quiero. We love Marbella.
aplausos para Marbella, por Marbella, muy bien. Recibimos, aplauden ahí, muy bien. Con mucho cariño al doctor Néstor Pizano y su brazo derecho. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Oscar. Qué lindo verte. Antes que nada, con tu permiso, vamos a presentar dentro de muy poco en una gala espectacular que se hará en los Jardines de Babilonia, Olivia Valer, la primera semana de septiembre, el mejor libro de los 28 que yo he hecho en mi vida. El último, que es este, es un libro de verano. ¿Por qué motivo? Porque usted lo puede doblar y lo lleva donde quiera. En cambio, el nuevo será completamente lleno, con una tapa dura y con un encuadernamiento de lujo total, en la cual se verán todas las personas y empresarios y empresarias más importantes de Marbella. En total son 50, nada más que 50 que hemos elegido, no nosotros, sino la gente que colabora y apoya este buen libro. Adentro hay empresarios, empresarias, hay por supuesto artistas y hay muchísima gente con un encanto especial, tras los cuales está el doctor Néstor Pizano. ¿Te gusta el libro? ¿Cómo va a quedar? Claro, Oscar, es muy bonito. Con rojo, con todo dorado, y aquí va a decir, en vez de los 100 de Marbella, este fue mi primero, ¿tú te acuerdas? Sí. Dirá, los 50 empresarias, empresarios y profesionales más importantes de Marbella. Tendrá una distribución espectacular en inglés, en español. Quedan muy, muy poquitas plazas, pero si usted quiere una publicidad dentro de nuestro libro, puede llamarnos a los teléfonos, que ahí salen abajo. Marbella, te quiero. Me encanta el libro número 29 que he hecho en mi vida. Madre mía. Doctor Pizano, es usted, bueno, eres amigo mío, pero te lo digo de una forma así de respeto, considerado uno de los mejores médicos que tenemos en Marbella y en Andalucía. ¿Tú piensas que eres uno de los mejores? Bueno, curiosamente, hace un año que no me había dado cuenta, hace 25 años que soy médico, que no es poco. Y, 25 años sí, ya de medicina, qué bárbaro. Sí, así que bueno, me recibí en el año 91, ya es mucho tiempo, por bueno, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, como cirujano plástico argentino, en el año 96 ya fui cirujano estético, así que bueno, un poco el camino es largo el que he tenido. No puedo decir, bueno, nadie puede decir que es el mejor. Si uno ya está dentro de los buenos, está muy bien. A mí no me gusta hablar sobre quién es mejor o qué es peor. Si uno hace las cosas bien, cada vez que hace algo, hacerlo con pasión, con todo lo que uno puede dar y con toda la profesionalidad o profesionalismo que tiene. Eso te lo da la experiencia, te lo da la vida, te lo da el trato con los pacientes, que son súper importantes. Cada paciente es un mundo y creo que eso es lo que sí se nota. Básicamente los cirujanos plásticos tenemos un compromiso extra, porque no es solamente salvar la vida, sino salvar vidas. Es más bien salvar la vida psicoespiritual, ¿no? Psicofísico-espiritual. Repíteme un poquito eso, me gustó mucho. Salvar vida psicoespiritual, se depende, si tú te sientes mal con algo que tienes, claro, que no pertenece a tu cuerpo normalmente y te lo puedes quitar, claro, eso sería una cura psicoespiritual. Claro, es una, se podría decir que es psicofísico-espiritual, ¿no? Es un poco, de alguna manera es el físico, que hay algo que te molesta, el psíquico, que tu psique esté bien, y espiritualmente que te puedes manejar bien desde tu interior. Entonces, eso creo que tiene mucho valor, ¿no? Yo he pasado por muchas áreas, como lo que es la cirugía de urgencia o de emergencia, que tuve prácticamente 8 años de experiencia. ¡Qué bárbaro! Y entonces podría decirte que tengo un contacto con todo lo que es la medicina, ¿no? Desde la medicina profunda, de atención primaria y accidentología y terapia intensiva bastante dura, y después la parte un poco más, se podría decir, lujuriosa para algunos, que es la cirugía plástica estética. La cirugía plástica. Aunque la cirugía plástica reparadora es un tipo de cirugía que es necesaria para, claro, corregir defectos que obviamente que a la gente le trae muchos trastornos. Y perdón, el trastorno, si, por ejemplo, hay personas que evidentemente tienen un apéndice nasal, la nariz muy grande, ¿no? Y claro, antes no se podía, pero hoy en día sí se puede. Entonces, cuando tú los operas a estas señoras, señores que tienen un naso muy grande y se ven totalmente distintos, con una nariz pequeñita y demás, ¿tú cómo te sientes ante ese milagro? Porque es un milagro, ¿no? Lo que tú hablabas más o menos por ese lado. Sí, la nariz es un componente fundamental en el marco de la cara.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado y criterio a la hora de decidir operarla. En general, digamos, los cirujanos plásticos que hacemos narices, somos muy respetuosos de la base o de la estética que cada paciente presenta. ¿Qué les quiero comentar con esto? Que no podemos modificar una nariz larga o con un dorso largo en una nariz tipo como cerdito, se podría decir, ¿no? Que hay gente que quiere eso porque hay pacientes que tienen algunos modelos a seguir, claro. Y piensas que esa es una nariz agradable. Aquí tenemos muchas etnias, ¿no? Cada etnia tiene ciertas características, como la nariz armenia, la nariz griega, la nariz romana, etcétera. Bueno, hay mucho la nariz negra o negroide. Bueno, aguileño, ¿no? O la nariz, ¿y tú por qué me miras nariz asiática? O sea, ¿por qué me estás mirando? ¿Me quieres operar a mí también? No. ¿Me quieres poner una naricita de acá? Yo no tengo edad para eso. Y ahí es muy... ¿Cómo son los médicos? Los médicos siempre te miran lo que a ti no te podría gustar. Yo te hago una pregunta. Los que fuimos boxeadores, yo fui de joven, fui boxeador, tengo el apéndice nasal roto. Ajá. O sea, no es por la nariz, por las trompadas que me dieron. Eso no tiene cura porque es muy difícil por el tabique roto, ¿no? Pero, por ejemplo, para mucha gente que me pregunta, jóvenes, mucho más jóvenes, ¿sí se puede? Sí. Y se dice que sí, mira cómo sabe. Sí, se dice que sí. Todo dice que sí porque. Oye, pero no, si está, no lo había visto, está mi pintora favorita, ven acá, no lo había visto. Ven, siéntate conmigo, qué suerte. Tengo una guapa, un aplauso para mí. No te veo por la luz. Yo pensé que te había sido. Ah, pues está su cuadro. Uy, ahora vamos a hablar de un cuadro espectacular que tiene mi niña, se va para abajo. Mira qué bonita que es, ¿eh? ¿Tú le harías algo a ella? Cuidado con lo que vas a decir. Felicitarla. A felicitarte. Gracias. Entonces estamos hablando del apéndice nasal, que muchos de nosotros, a mí tampoco me gusta el mío, pero bueno, me da igual, yo ya tengo mucho tiempo, pero hay mucha gente que se opera por necesidad o por quedar mejor. Para operarse siempre es para quedar mejor, nunca peor. Es un poco un adagio de la cirugía plástica. Nunca, y además que la cirugía plástica siempre va por resultados. Uno va por un problema de la vesícula y bueno, se va a curar y es una curación, ¿no? Digamos, es algo diferente, un órgano que se mejora. En este caso hay un problema estético que el paciente está molesto, y eso se trata de corregir. En tu caso, como me preguntabas de tu nariz, yo creo que en este momento el canon de belleza no tiene nada que ver con lo que era hace unos años 50 o 60, en donde las caritas eran muy angelicales y sin ningún rasgo destacado. En cambio, ahora las caras más bonitas y de modelos femeninas o masculinos son en general caras un poquito especiales, quizás con no las proporciones áureas perfectas, o con las narices más largas, o con los dientes más grandes, una arcada dental más grande. En general hay todos componentes que incluso la mujer actualmente tiene ciertos rasgos masculinos comparativamente con el pasado. Entonces, en tu caso, yo no te criticaría tu nariz. Yo no me la voy a tocar tampoco, no, pero no es por preguntar. No es por tocarla, yo solamente te digo que cada uno tiene que sentirse bien con lo que tiene. Ah, por supuesto. Por eso no hay que inducir a las operaciones, porque ese es el error muy grave que comete la gente. A mí pacientes vienen y me dicen, doctor, ¿qué me puedo operar? Y digo, no sé, lo que usted quiera. ¿Qué cosas puedo corregir? Muy bueno. ¿Qué cosas puedo corregir? Bueno, pienso que esto podría mejorarse o lo que sea, pero de ninguna manera... Porque quizás hay gente que tiene, no sé, quiere corregirse un lunar y yo le digo que tiene la nariz grande. Entonces al final estoy creando un defecto que no se vio nunca. Y tú cuando vas, por ejemplo, en un avión o vas por un restaurante, así, cuando miras a la gente, ¿tú piensas, digo, a este le haría esto, a esta persona le haría otro, o no estás en ese mundo? Bueno, quizás en algunos casos, como por ejemplo las orejitas, que están las orejas. Como le dicen aquí en España, en soplillo. Nosotros en Argentina decimos las orejas en asa. Entonces, no, pues tus orejas están bien. Es broma. Pero las orejas... Tú miras entonces, ¿no? No, que algunas cosas, saltan mucho de la estética, de los parámetros de armonía. Entonces, si un chico, por ejemplo, con 16 años, tiene unas orejas muy muy pronunciadas, o sea, que se van del eje de la cara, sí, creo que hay que corregirlo. Una nariz que sea muy grande, demasiado grande, pero bueno, vos fíjate que... Son cosas más difíciles, pero yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una encuesta acá en el estudio... A ver, ¿qué es lo que nos haríamos cada uno de nosotros que no nos gusta? Porque nadie es perfecto. Muy bien, vamos a empezar con Juan, por ejemplo, en mi cámara. Muy bien, Juan, ven para acá. ¿Qué es lo que te harías tú que no te gusta? No vengas con cosas raras, ¿eh? O sea, no vengamos con cosas raras. Pero por ahí, Gatito, tú eres un hombre joven,
Todavía. Todavía. Te conservas bien, pero ¿qué es lo que no te gusta de tu cara o de tu cuerpo, por ejemplo, para que un médico te haga? Es muy difícil lo que me has puesto. Yo ahora lo que tenemos entre manos con el doctor es... Ah, ya sabía que te quedaba algo. Es un bultito que tengo aquí. Ah, ya está. De grasa. Ya está, el bultito. Muy bien. Bueno, por ejemplo, una de las cosas. Por ejemplo, él hace tiempo que estamos, que no hay problema, es una cosa, una cirugía realmente bastante sencilla. Pero claro, a veces uno es una cosa que surge lentamente y uno no se da mucho cuenta y también se va acostumbrando a verse el espejo. Por eso es que yo, verdad. Yo se lo dije, mira, yo te lo opero, pero él quizás... Es no como la que... mujer, tú tienes tantos años que te vas acostumbrando. Claro. Bueno, que hay mucha gente. Primer caso, Juan, que no le gusta eso que tiene, después de tantos años, ahora se lo va a quitar. Vamos a ver cómo queda. Un aplauso para Juan. Vamos a la bella ragazza. Acércate más. ¿Más? Y más, pero mucho más. Y bésame así. Ay, qué bonita. Perdón, doctor, que se me va la olla. Tú, con esa cara tan bonita que tenés, y ese cuerpo, tú te digas algo, qué sé yo. Yo no te veo nada, te veo perfecta. Pero tú, a ti, te digo en serio, te lo digo todos los días. ¿Tú te harías algo que te encuentras con que no te gusta a ti? Porque todos tenemos algo que no nos gusta, ¿eh? Sí, mi rodilla. Haría otra rodilla. ¿Tu rodilla? ¿Y la rodilla es una cuestión también que se puede, con un cirujano estético, solucionar? ¿Mucho qué es eso? Perdón, ¿puedo? Esto es músculo. Bueno, son, digamos que en las piernas son, digamos, hay muchas cosas para corregir si uno quiere, obviamente, pero a veces hay, las mujeres tienen en general, un poco por la influencia de los estrógenos, tienen adiposidades localizadas en algunas zonas. Y eso se puede modelar, actualmente es muy fácil. Ahora, si es una es zona que fácil, tiene una zona cercana a un plano óseo, por ejemplo, ya es más complicado. ¿Y lo de ella? No sé, no la toqué, pero ¿más o menos? Supongo que si es un tejido adiposo se puede corregir. Ahora, si es una otra cosa, no. Bueno, ese es tu único problema. Tiene una cara perfecta, madre mía. No quiero verte. Quédate acá. Muy bonito. ¿Y tú qué te harías? A ver, no, tú trabajas aquí, pero también hay algo que no estás contenta con tu cara, con tu cuerpo. No digo nada. No dice nada, una que no dice nada. A ver, la guapa de Checolovaca, que venga para acá de Checolovaca. Ven, ven, Mejía, cambien, no viene Checolovaca. A ver, pues, ¿quién está acá? Xavier, ven un segundo acá tú, ven un segundo, Xavier. Un hombre fuerte, musculoso, pero algo tiene que tener que no le guste, qué sé yo, digo yo, ¿no? Ponte acá. ¿Qué es lo que no te gusta a ti de tu cara o de tu cuerpo? Cuidado con lo que dices, ¿no? Despacio, ¿no? Mi pelo. El pelo. Bueno, estás en las mejores manos del mundo porque él es cirujano especialista 100% en pelo, en tu pelo. Bueno, la ha hecho dos veces la operación. Sí, sí, me lo has contado. Estar aquí, sí. Este templo. Sí, bueno, eso es muy bueno, ¿ves? Para quiero que vean. Quiero poner más, claro. Un médico de Francia me dice que ahora no puedo porque la cicatriz de aquí está muy sí, grande. Hay otras técnicas que evitan cicatrices. De todas maneras, en tu caso, por ejemplo, para hablar en el caso tuyo puntualmente, hay ciertas cosas que te favorecen. Por ejemplo, como en el caso de él, que siempre dice algo, pero le queda bien o que no tenga tanto, pero el marco de la cara, la forma del cráneo. Okay, entonces un poco el contraste que tenés con tu piel, que estás un poco moreno con el cuero cabelludo, o sea que no es algo notorio, por eso no hay que preocuparse tanto cuando es algo que no se nota mucho. Entonces en ese caso creo que es un problema, pero tampoco es para tanto, por eso no hay que amargarse. Y cuando algo no se puede corregir hay que tratar de aceptarlo de alguna manera o mejorarlo, pero aceptarlo, no creer que sin eso uno va a estar toda la vida mal, porque es cierto que la gente que tiene algún problema se persigue y está toda su vida preocupada por algo que no va a solucionar. Incluso gente, a mí me preocupa mucho la gente muy joven. Hace poquito tiempo tuve una consulta con un muchacho. Pero antes que cuentes lo de la consulta, perdóname, porque nos has dejado los tres. Vamos, que vamos a salir los tres. Hola, ¿qué tal? Este, ahí con el pelo, porque claro, ahora te dejo tranquilo, que te he dicho que no tienes por qué preocuparte, ¿no? Y evidentemente, no, cuando mejorar, coja, pero no se nota. En unos meses, cuando esté ya la cicatriz ya ida, lo vas a coger y lo vas a poner. Se puede hacer, incluso hay un tipo de. Y a ella la vamos a ver. Mira cómo se tapa la rodilla inconscientemente, ¿eh? Ella se estaba tapando. Claro, porque no le gusta. En cambio, yo
me tendría que tapar todo porque no me gusta nada. Qué chico humilde, pero vos sabés que sos un tipo pintón. ¿Qué pasa, tío? Cada Argentina te quiero. Bueno, lo importante en esto es de que realmente estabas contando algo. Perdón que te interrumpí, porque sinceramente ya vi lo que él te dijo, lo has entendido claro, ¿no? Que no es un gran problema. Yo sinceramente te digo, a ti que te conozco, eres un gran amigo mío de hace pocos meses, pero muy buen amigo, yo nunca me había fijado que eras tan así, con poco pelo, la primera vez, ¿eh? Porque a primera vista no se nota tanto. Claro, porque hay otras cosas, ¿no?, que destacan. A primera vista. Ahora, sí. Si él me lo dice, ahora me lo acaba de decir, claro que lo miro y le veo. Claro. Sí, parece que ahí, bueno. Sí, bueno. Desgraciadamente, digamos, la evolución, hablando un poquito del microinjerto capilar, que es un poco lo que esta clínica se dedica, además de lo que es la cirugía estética, es algo que ha avanzado muchísimo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decirles con esto? Que hace muchos años no teníamos la posibilidad de realizar la técnica de hoy en día, sí. O FUE. Claro. Hace tiempo de esta técnica, pero ahora esta técnica permite que no tengamos que dejar cicatrices como la que él tiene. Entonces, podemos elegir que pelito de otro sitio. No le queda bien tampoco la cicatriz. Bueno, pero no se nota tampoco. No. Ahora hay otras cosas que se pueden utilizar incluso para camuflarlo. Aunque hay que tener bien en claro que él, aunque tenga poquito menos de pelo o una cicatriz, es un muchacho que está saludable, se cuida, tiene el físico bien. Entonces hay muchos elementos, o como en tu caso, que haces ejercicio todos los días, comes claro. Sanamente, en tu caso es algo parecido. Entonces no vamos a, o como Sammy, que nada todos los días y come muy sanamente. Sammy se nota que tiene una salud espectacular, madre sí. mía. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ti, no te vas a escapar, ¿no? Porque claro, él es el médico, el compañero. Ahora, ¿tú qué te harías, tío? Porque es un hombre joven, es guapo, hay que reconocerlo, es profesional, pero nadie, repito, no creo que haya una persona en el mundo que esté contenta al 100%, ni Brad Pitt. Brad Pitt lo reconoció que él tenía orejas muy pequeñas y quería tener orejas más grandes. Fíjate cómo es la vida, ¿no? O sea, él lo reconoció. Mucha gente siempre reconoce. Tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo que no te gusta de tu cara o de tu cuerpo? No me gusta casi nada, pero bueno. Oye, qué fanfarrón, no me gusta casi nada. No me gusta casi nada, digo, no, al contrario, no me gusta nada de mi cara, pero bueno, por lo menos así en suma, como yo digo, en suma más o menos está bien. Es cierto que cuando uno tiene influencias de muchas, por ejemplo, mi familia que tengo mezcla con algo de griego, casi todo italiano, entonces hay muchas zonas, mucha mezcla con otros lugares, no es una genética cerrada, como puede pasar en los países nórdicos o los eslavos, que se cierran, entonces somos todos parecidos. Pero no te escapes mucho, o sea que tú no estás contento como eres. No, punto. No estoy descontento, me gustaría mejorar. Si vos me preguntás, me gustaría ser más alto, por ejemplo. Ah, bueno, pero eso también tiene solución, porque leí la vez pasada que te abrían sí. acá, te ponen una especie de acero y te hacen ahí 10, 65, 6, 7, sí, más alto. Sí, sí, hace leí. Rato, pero bueno. Pero bueno. Tengo a ver, un amigo que ha hecho una exacto, en la rodilla y te ponen 5 centímetros más alto, correcto. Pero también, como te toca la rodilla, madre mía, yo no lo haría. Vamos a preguntarle al guapo del productor, el guapera del productor, Agustín, un aplauso para Agustín. Este sí que no hay que hacerle nada. Pero a ver, tú tenés, no hables todavía hasta que yo te pregunte, ¿qué haces la boca? Ponga acá, cuidado, no toques la señora que tiene ahí ocupado, todo ahí, no pasa nada. No, ocupada por mí, ojalá. Agustincito, tú que eres tan guapera, tan guapo, pelo no te hace falta. ¿Tú qué es lo que no te gusta de ti? ¿Hay algo que no te gusta? Tu carácter. Aparte. Me miro al espejo cada día y digo, a ver qué puedo encontrar que no me gusta. ¿Y no encontrás nada? No. No. Yo creo que hay que estar contento con uno mismo, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero tú eres un chico joven, es atractivo y me imagino que alguna vez te puedes mirar al espejo y puedes decir, pues no sé, no me gusta, tengo poca ceja, tengo poca pestaña, no, tengo una oreja más grande. Tener un poco más a ver la oreja, ¿cómo vamos? Porque la oreja, vamos a mostrar la oreja, un poco grande, un poco grande. Está un poco grande en esto la oreja. No, por ahí me gustaría estar, no sé, tener un poco más de músculo, así como tus brazos, por ejemplo. Yo tengo más brazos que tú. Poquito. ¿Querés verlo? Ahora mismo. No, ya lo vi. Ya lo hicimos y te gané un poquito, pero te gano. Así que, por favor, tú me conoces mejor, o sea, ahí en el gimnasio. Vamos a ver. ¿Quién tiene más brazos, él o no, vos? Vamos a hablar contigo ahora y no te escapes. ¿A ti hay algo que no te guste de tu cara o de tu cuerpo? Sinceramente, Agustín, ahora hablando en serio. Sí, hablando en serio, pero no sé, eso no sé si lo podría arreglar Néstor. Estoy viendo que los dientes se me están separando un poquito.
Es una cosa estética, los dientes son una cosa estética, vamos, muy estética. Yo pienso que hay mucha gente que vive pendiente del dentista, pero ya no es una operación estética eso, ¿no? De cirugía. No, eso es ortodoncia. Bueno, mira, la estética está muy ligada a todo. Lo que es, y entonces, actualmente, más que hace muchos años, creo que el área de la odontología es un área que ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque los tratamientos que se hacen, por ejemplo, de ortodoncia son mucho más, digamos, menos invasivos desde el punto de vista de la estética. Quiere decir que hay brackets que son transparentes, hay tipos de tratamientos que se hacen por la vía lingual, quiere decir que por detrás de los dientes. La ortodoncia. Sí. El blanqueamiento dental, que hay que tener cuidado también. Hay que tener mucho cuidado, sí. Porque yo conozco muchas amigas mías que viven con blanqueamiento, luego se le va, ¿cómo se llama? La dentina, sí. La dentina es como un esmalte dental. El esmalte, sí. Y luego tienes graves problemas. Sí, no hay que exagerar. Sí, exacto, claro. Hay de todo, pero bueno, lo que él decía, bueno, en el caso de Agustín, que le he dado muy buenos consejos para su pelo, que lo tiene muy saludable, creo que has mejorado, pero por eso, por ejemplo, con el tema del pelo, hay tratamientos que son a diario, no son tratamientos raros, son tratamientos muy sencillos, que hay que seguirlos con un poquito de continuidad y muy económicos, o sea, no es una cosa que el pelo, esto es carísimo. Quizás la ortodoncia es algo bastante caro para mí. Desde mi la ortodoncia vendría es carísima porque requiere los servicios de un buenísimo odontólogo, cirujano en este caso. Son odontólogos. Bueno, todos los odontólogos son cirujanos, perdón que te haya interrumpido, claro, no, que todos son cirujanos porque al hacer implantología ya son cirujanos, pero son cirujanos de endodoncia. Sí, oye, tenemos que ir a publicidad y vamos a volver enseguida con un cuadro de esta señora que a ti te va a fascinar, okay. Que es de la vida. Yo cuando lo vi me quedé impresionado. Tiene una calidad esta mujer para pintar y ese cuadro que vas a ver ahora enseguida te va a fascinar. Okay. Publicidad desde la clínica, la mejor clínica, doctor Pisano, que dentro de poco va a inaugurar la parte dental para que le pongan los dientes bien a Agustín y sea los dientes más perfectos de Marbella. Toma ya, y él va a estar con un pelo espectacular. Ella no le hace falta nada y tú y yo hablaremos, no sé lo que nos haremos, algo nos haremos, pero siempre recuerden, lo harán hablando muy en serio, no hay nada mejor que estar en las manos de un gran profesional, 25 años de experiencia, la mejor clínica de Marbella, evidentemente, un gran médico humano, como lo han visto, que habla con los pacientes antes, durante y después, que es lo más importante. Por eso vive nosotros este médico argentino, cirujano en Marbella. Por eso siempre en Marbella te quiero. Fuerte el aplauso. Volvemos enseguida, no se vaya. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. ¡Vive Marbella!
empezamos de vuelta en la clínica Doctor Pizarro. Bienvenida a Ruth Van Berken, una de las mejores pintoras contemporáneas que tenemos aquí en nuestra querida ciudad de Marbella. Y ese cuadro que están viendo ustedes ahí lo ha pintado esta guapísima señora. Un cuadro que significa ¿qué, Ruth? Cuéntanos. La expectancia de una nueva vida. Voy a explicar. ¿No? Sí, también una broma. ¿Qué? Entonces, estas montañas es como el inicio del planeta. Inicio de la vida. Inicio de la vida. Y the beginning of the life. Sí, sí, y esto así es también como una visualizar un planeta que en evolución. Un planeta en evolución. Y así. Perdón. Y así, si lo ves, así también parece, de otra manera, parece este como una mujer embarazada, una ¿no? Una mujer embarazada. ¿Ves? Claro. ¿No? Y aquí como parece un niño, así, pero así parece que es... El universo. El bikini, el principio de la vida. Pues tú tienes una suerte, Bárbara, porque tú un día lo pones en tu casa horizontal, el principio de la vida. Lo pones vertical al mes y dice the beginning of the life, que es distinto, pero con la mujer con el vientre, ¿ya? Sí. O sea que tienes dos cuadros en uno. Si yo les digo el precio de este cuadro, ustedes van a flipar directamente. Lo estamos vendiendo ella en un precio de 2.000 euros. Un cuadro que es espectacular, un óleo impresionante, que tiene mucho significado, a mucha gente le está gustando, así que es el único que hay. Si lo quieren aprovechar, llámela por teléfono, ahí sale Ruth Van den Berken, ahí sale el nombre, el apellido, en los créditos y el teléfono, por supuesto, su email. Aprovechen su ocasión. Yo me lo estoy pensando todavía, porque a mí me gusta ese tipo de cuadro. A ti es distinto, ¿no? Tiene un significado... O sea, cuando tú ves un cuadro de este estilo, no tiene mucho significado. Pero este tiene un doble, que es el principio de la vida, de un lado, y el otro es la continuidad de la vida, que es el niño en el útero de la madre. O sea, que muy bien, ¿eh? O sea, te felicito. Eres ¿te una gustan buena... los colores? Muchísimo, los colores, una compaginación preciosa, porque es el fuerte rojo que simboliza la vida, ¿no? La fuerza. Sí. ¿Estás contenta con tu cuadro? Sí, estoy muy contenta. Y más que vas a traer para aquí, para exposiciones, ¿cierto? Sí, y va a haber otros más bonitos. Seguro, bonitos como tú. Esta es tan bonita que tiene hasta esto, ¿viste? A mí me encanta la mujer del hoyito. Eso de ser pícara. Sí. Tú eres pícara. Un aplauso para ella de todo el público presente acá. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Tanta gente acá. Tú un aplauso tanto que te va a romper la mano. No, no. Parece que está bailando flamenco. ¡Ole! ¡Ámala! Bueno, muy bien. Damos la bienvenida a quien, a una de las mejores videntes que tenemos en Marbella y en parte de Andalucía. Me lo dijo una vuelta mi sobrina, yo no me lo quería creer, y sin embargo ha corroborado en todo sentido lo que le dijo a nuestras chicas y a nosotros. Hoy se va a prestar como, digamos, la persona que le va a hablar a través del espejito. ¿Dónde está Agustín? Porque Agustín nunca está, él siempre está por ahí y nunca viene. No, vamos a poner el cuadro aquí, se puede. Déjalo acá. ¿No te molesta? Cuidado con la punta. Ahí no, en la maderita, ahí está. Vamos a hacer algo muy importante en la parte del programa, que es... Primero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Me gusta verte, hace tiempo que no te veo, no pude entrevistarte la semana pasada, pero ahora sí que puedo. Ahí sale su nombre y apellido, y anoten el teléfono, porque es importantísimo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Pues mira, muy atareada esta semana que he estado, corriendo mucho para arriba, para abajo. Por eso también llegué un poquito tarde. Pues yo estoy un poquito nervioso, porque yo sé que yo, él no lo sabe, yo sí. En los programas que hemos estado, tú has dicho la verdad a todas, empezando por mí, uh-huh, y a todos, y nos hemos quedado realmente sorprendidos, sobre todo Jessica, Cecilia, que se ha quedado de piedra. Uh-huh. Así que ahora te tienes una invitada que no se conocía, se acaban de conocer ahora, ¿no? Sí. Ahora, sí. Que inclusive lo supo hace 2 segundos, cuando yo te dije, sí, ¿quiere? Sí. Así que vamos a ver lo que te va a decir esta señora a través de su espejo mágico. ¿Ves el espejo de ahí, Juan? No. Sí, perfecto. Entonces, toda tuya. Vamos a ver, hija. Espera que lo... Ahí. Es que los focos me desenfocan algunas veces.
ahora. ¿Qué va? Me he puesto peor, aún. Te veo de viaje, ¿no? Vas a hacer un viaje ahora, ¿no? Sí, tiene aquí un viaje que veo yo pronto. Yo lo veo como para septiembre. Te veo haciendo un viaje fuera. Sí, septiembre, finales de septiembre. La verdad, no tiene programado, pero lo verás cómo lo vas a hacer. ¿Para septiembre? Sí. Septiembre, finales de septiembre, te digo yo. Es por motivo laboral, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué lástima, yo estaba pensando en invitarla fin de semana afuera. ¿Qué bien? ¿Por motivo laboral? Es motivo laboral. Ahora estás comenzando a tener más éxito con lo que es el tema de... Es que yo te veo como si tú hubieses cambiado el estilo, ¿no? De pintura, ¿no? No, te veo cambiando, pero voy a cambiar el estilo. ¿Ves? Es que te veo cambiando como el estilo de pintura, lo que te estoy diciendo. Entonces, ese estilo que tú vas a cambiar va a ser algo innovador lo que tú quieres hacer. Algo diferente a todo lo que hay más o menos ahora mismo en el campo. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí es donde te veo yo que tú vas a tener éxito. Sí. Y no vas a tardar mucho, ¿eh? Y te veo haciendo el viaje este que te estoy diciendo, pero yo lo veo como... Es que veo que es un sitio donde se habla francés, donde vas ahí. Aquí no es. Te veo también un poco nerviosa con el tema de tu negocio y tal. Eres muy positiva, ¿verdad? Tú siempre pensás en bien. Tienes una amiga morena que te ayuda mucho, te apoya mucho. Me sale al lado tuyo la mujer morena. No, ¿eh? Es rubia. No. La que yo, porque tú a lo mejor estás pensando en otra. Espera que yo te explique. Mira, yo veo que era hombre, que no me has dejado terminar. Mira, yo veo una mujer morena al lado tuya. Sí. Es morenita ella, con el pelito por aquí. Sí. ¿Eh? Y yo lo veo con temas de... Tiene como salones, tiene también... como si tuviera, como si hiciera exposiciones. Pero tiene pelito cortito por aquí, pelo negro. Tiene ojos claros ella. Y ella tiene como exposiciones, hace exposiciones de cuadros. Yo veo que hace exposiciones con artistas, ¿me explico? Entonces yo te veo hablando con ella y esta señora te va a echar una mano. Pero cuando tú cambies el estilo... No la conoce. Es cuando tú cambies el estilo. Tú vas a cambiar pronto. Tú ya lo has pensado, ¿verdad? Ya lo he pensado. Pues ese estilo va a ser muy bueno, ¿eh? Te viene gente de fuera también ahora. Tienes buena estrella, ¿eh? Sí. Tú eres muy positiva. Además, tú pides mucho al universo, ¿verdad? Sí. ¿A que sí? ¿Te gusta mucho el tema de las energías? Sí. ¿Eh? Sí. Claro, entonces tú le pides al universo mucho. No sé por qué veo como un agujero. ¿Tú qué mandas? ¿Las cosas negativas al agujero? Le agradezco mucho también. ¿Ves? Es que te lo estoy viendo aquí. Tú das gracias a la vida todos los días, ¿eh? Sí. Eres muy espiritual también. Es que el tipo de estilo que yo te veo haciendo de nuevo, es que yo lo veo como si fuese un estilo más bien espiritual. Es lo que te habías pensado, ¿no? Algo así. Onírico. Sí. Sería más onírico. Tú dibujas con el corazón, entonces por eso vas a tener éxito. Pero poco a poco cada vez estás teniendo más éxito, ¿es así o no? Sí. La verdad que no te puedes quejar, ¿eh? Por cómo están las cosas. Porque hay mucha competencia, ¿eh? Sí, ya sé. Así que, ¿quieres preguntar algo? Sí. Sobre ese viaje que has visto que voy a hacer, ¿sería sur de Francia? Sí.
tienes programado algo de eso, ¿no? Entonces, ven, ¿por qué me has dicho antes que no tenías el viaje? No, no tengo nada programado todavía. Pero tiene... yo lo mentalizo mucho. El viaje sale. Yo lo veo, ¿cómo te diría yo? Donde finaliza la frontera con España. Un poquito más adelante. Es la zona que yo veo. Esa es la parte del sur, ¿no? ¿La parte este o oeste? Es que yo en Videncia siempre me pierdo, ¿eh? En derecha e izquierda. Yo te voy a decir dónde lo estoy viendo. Mira, tú imagínate, mira aquí en el espejo. Tú imagínate que aquí está España, ¿no? La frontera de España, ¿no? Uh-huh. Aquí tienes la frontera de Francia, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poquito más adelante está aquí Francia. ¿Eh? Aquí está la frontera y aquí está Francia, pues en esta zona de aquí. Tú imagínate el mapa. Sí. ¿Es donde tú pensabas? Sí. ¿Eh? Pues eso te sale. Y ahí es donde yo veo la señora esta que te acabo de explicar. Sí. Y un señor también canoso. Nos queda un minuto. ¿Eh? Genial. O sea que hay un señor. También va a haber un señor ahí. Va a haber un señor que ahí. Que va a ser el que te va a exponer y te va a explicar y te va a proponer este viaje. Y en su vida romántica no ves nada. Esto es privado. Es privado. Tú que la has visto muy guapa. Y tú eres una de las videntes más importantes. Tú eres la vidente más importante que hay. Es una de las mejores de España, lo sé por amigas mías. Y muy famosas que te llaman y vas por todos lados viajando. Entonces, en una mujercita como ella. Me imagino que la parte romántica tiene mucho que ver. ¿Tú quieres que te diga algo de especial? Venga. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué le preguntaste? Algo especial. Si tiene algo especial ahora. No, que si quiere que se le diga algo especial. Ah, no lo sé, eso es tú, ¿no? Venga. ¿Sobre el amor? Venga. Te queda un minuto, menos, ¿eh? Vamos a ver. Yo te veo aquí un señor al lado tuya. Es un señor que tiene el pelito oscurito, ¿eh? Y tiene unas canitas sueltas. O sea, nosotros no tenemos nada que hacer. Ya, qué lástima. Yo que tenía posibilidad de... ¿Sabes? ¿Qué te veo yo? ¿Hay alguna persona que tú conoces que te guste? ¿Así, no? Ahora mismo la veo sola. Ahora sola. ¿Estás sola, no? No. ¿No estás sola? No. Vamos a ver, el señor que yo te he dicho a ti, ¿tú lo tienes al lado? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Oscurito? Entonces oscuro, sí, claro. Y canitas sueltas, ¿no? No, al contrario. ¿No tiene canitas? No, al contrario, tiene pelo blanco y algunos pelitos negros. Ah, bueno, pero es la misma cosa eso. Son canas negras, claro, existe eso. Es lo mismo, hija. Sí, ¿no? ¿Pero estás casada tú? Sí. No sabía, te felicito. ¿Con el mismo? ¿Con el mismo? Un récord. ¿Cuántos hijos tienes? Pero muy bien, mira, una gran sorpresa para mí, muy linda. Mira, perdona cuando te he dicho que te he visto sola. Es que yo he visto que el viaje que yo te he dicho, te he explicado a ti, lo haces tú sola. ¿Eh? Pero con el señor este que te he explicado yo, que es el que hombre, yo te con veía su marido, así claro, no hemos terminado, qué gracias, porque claro, te hemos dado mucho tiempo, hemos terminado. Fuerte aplauso para nuestra querida brujita, como le decimos cariñosamente, de verdad. Tú en un 10, ¿cuánto le darías por todo lo que habló contigo? ¿En un 10? Sí, en un 10, ¿qué puntuación le darías en un 10? Ah, yo le daría 9. Joramba, ya, eso suena muchísimo. Fuerte por ese 9, gracias. Muy bien, se acaban de conocer. Bueno, estamos terminando el programa desde aquí, de la clínica Doctor Pizano. Ha sido un gusto saludarlos, sobre todo que hemos estado con este gran, gran dietético que va a favorecer muchísimo a todas vosotras y a todos los hombres que nos queremos cuidar en esta corta vida que vivimos. Y lo último, ¿qué consejo le das a la gente por la noche? Yo pienso que si tú no sales por la noche y cenas, no es bueno ir a dormir pronto, si cenas mucho. No hay que cenar mucho, ¿no? No, anoche necesito cenar poco. ¿Poco? Poco. ¿Qué le llamas poco? ¿Qué sé yo? ¿Qué es poco? Verdura, pescado. Pero el pescado, o sea, eso es un platazo, ¿no? O sea, no, poco. Un poquito de verdura, un poquito de pescado. Verdura, pescado, ensalada verde. ¿Ensalada verde? Bien.
sé, un yogurt, cosas ¿un? Muy... ¿Y si sales de noche? Porque un momentito, yo a veces cuando no salgo, yo vivo solo. Por ejemplo, la noche no necesito comer carbohidratos. Necesito vas a salir toda la noche... Exacto, a tomar copas, a bailar, necesitas comida fuerte, ¿no? Sí, sí. Y luego la digieres bailando, bebiendo, hablando, con el tiempo, es normal. Pero yo, por ejemplo, al vivir solo, a veces salgo, a veces no. Cuando no salgo, yo soy consciente que si como mucho me voy a la cama y me siento pesado. O sea, te sientes muy pesado. Comer muy... muy liviano. Había un dicho muy bonito que ustedes se recuerdan muchísimo, sobre todo los que somos de la vieja escuela, que es muy bonito, que es por la mañana comer, desayunar como un rey, ¿no? Al medio de un rey. El rey. Al mediodía almorzar como un príncipe y por la noche cenar como un mendigo. Como un pobre. O sea, es el ABC para que estés bien. Yo conocí uno y se murió a los 2 años, pero bueno, eso es otra historia. Estoy muy contento de haber hecho el programa aquí, como siempre, un programa distinto al que siempre hacemos nosotros, porque es un programa que no es dinámico, sino que es informativo. Por eso tendremos todas las semanas a nuestro querido Xavier, que nos va a aconsejar qué comer, qué desayunar, qué cenar, para estar en buena forma, que es lo más importante en esta vida. Tendremos también a nuestra queridísima y guapísima pintora, que nos va a traer siempre todas las semanas un cuadro diferente, a fin de que vosotros vean que es una artista realmente buena y a unos precios para los que quieran comprar espectaculares. Y como no, nuestra querida vidente, que estará siempre con nosotros. Yo siempre me olvido de tu nombre. Manuela. No, Manuela lo sé, pero no, nombre y apellido. ¿Cómo es? Manuela Núñez. Exacto, Núñez, yo creo que no me acordaba. Manuela, por supuesto. Manuela Núñez, ¿no? Fíjate cómo suena de fuerte, ¿no? Después lo va a agarrar este la semana que viene, que se agranda mucho, y a Juan, que Juan es un peligro, ¿eh? A ver lo que le sacamos a Juan. A mí, cuando quieras, ¿eh? A él quería yo preguntarle... Pregunta. Coge el micrófono, a ver. ¿Le quiere preguntar algo a Javier? Perdón, que no me había dado cuenta. Pero yo quería preguntarte a ti. Yo estoy teniendo problemas ahora con el tiroides. Entonces, para adelgazar me está costando mucho. ¿La dieta serviría también para este tema? ¿La dieta que tú tienes? ¿Tú tomas pastillas para la tiroides? No, de momento no necesito medicación. Nada. No, puede ser. ¿Sirve igual? Sí. Pero la pregunta es si tú le puedes, si ella tomando o no, tomando pastillas, te pregunta si puede hacer la dieta. La dieta, sí. Sí, la puede, la tiene que hacer. Sí, claro. Ahora, después de cámara, él te va a dar la dieta, ¿de acuerdo? Pero tienes que hacerla. Hombre, claro, la voy a hacer, sí. Porque tú tienes, ella tiene una cara muy linda, pero claro, a veces los quiritos, por la tiroides o no tiroides, vamos a ver, pero él sabe mucho. Tú tienes hipotiroides. Claro. Claro. Pero no necesito de momento medicación, pero me lo estoy notando en el peso. Sí, porque la medicación... Néstor, no te vayas, que nos vamos. Claro. ¿La medicación cómo? Después es toda tu vida. Claro, la medicación dura, pero los kilos que vas a perder, no. O sea, que eso es lo más importante. Pues tú me vas a dar la dieta. Yo voy a hacer una prueba, ¿eh? La prueba aquí de tanto todo el mundo. Vamos a ver. Un momentito que estoy muy serio. La vas a hacer seguro. Hombre, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué pasa en un mes. Juan, dale un plano. Párate, por favor. Venga. Párate. Y un peso me tenés que traer. Párate, por favor. Dale un plano completo a ella. Da una vueltita. ¿Eh? Muy bien. De arriba abajo. Yo no la veo tan gorda, no, sí. Pero tiene que... Diez, ¿cuánto le vas a hacer perder? 10. ¿En cuánto tiempo? 2 meses y medio, 3. De 2 a 3 meses. Los retamos para que vengan el mes que viene, la vamos a ver de vuelta. ¿En un mes cuánto puede perder si hace bien la dieta? Si la respeta muy bien, o un mes. ¿En un mes 2 kilos? 5. ¿Cuánto? 5. 5 kilos. O sea, ojalá. ¿Tienes una balanza aquí? He cogido 18. ¿Hay balanza? No hay balanza. ¿No? Bueno, yo voy a pesarla luego. Yo me apunto. Para ver cuánto pesas hoy. Sí. ¿Cuánto pesas tú ahora? No, dilo. No pasa nada. Que no diga. Dilo. 80. 80 kilos. Juan, anota, ¿qué día es hoy? Hoy es... 13. No te vayas, Néstor, ven acá. Ven, Néstor, que terminamos el programa. El 13 de junio esta señora pesa 80 kilos. El 13 de julio, el 13 de agosto, si coincide con el programa, o el 15 de agosto,
El doctor Pizarro es testigo, no me estás mintiendo, no empezó en 82, ¿no? No, no, 80. Si la, 80, si no la me respecta, ¿no? Si lo haces. Hombre, claro que la voy a respetar, por supuesto. Entonces, está detectivo el doctor que ahora pesa 80 kilos, yo voy a traer la balanza dentro de un mes exactamente, y según él puede llegar a perder hasta 5 kilos. Así que depende de ti, pero como no me hagas el tratamiento... Sí, lo hago, sí, sí. Tú sí. No eres sonámbula, ¿no? Yo no. Porque te levantas, vas a la nevera, te comes de todo, no te das cuenta, y dices, yo, a mí que no me si engañes. No, ¿eh? No como la cosa que no estoy comiendo, muy poco. Bueno, lo más importante, ahora te pones a hablar con él y te va a dar la dieta. Sí, podemos declarar un poquito de una semana, porque yo quiero que antes ella haga un análisis de sangre. Sí, vamos a hacer entonces, en vez del de día 13 de agosto, lo haremos para el 1 de septiembre. ¿Por qué motivo? Porque antes tiene que hacerse un análisis de sangre para ver la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, esas cosas que saben ustedes. Ya me la han hecho, también. Estoy perfecta. ¿De? Que ya me han hecho de todo eso, estoy perfecta de todo. Bueno, pero él tiene que verlo. Bueno, si me lo hace. A mí no, no se sabe. Hemos terminado. Muchas gracias, Javier, por estar acá con nosotros. El gran Javier, nuestro dietético, mi querido hermano Néstor, nuestro gran médico, mi bonita, hermosa, simpática, que está va unos cuadros aros, y la brujita encantadora. ¿Me caso este año o no? Sí. ¿Otra vez? Pero ya me habías dicho que era, yo pensé, claro, que te iba, que no te, yo pensé que te iba a engañar. Yo sé que este año me caso, va a la 7, el séptimo va a la vencida, ¿no? Por ahí tengo el octavo también, ¿no? Desde la clínica del doctor Pizano, la mejor clínica, les recuerdo, llamen por teléfono para cualquier consulta, no hace falta que vengan directamente. Llámenme, digo, quiero consultar cuánto cuesta esto. Son los precios de muchas sorpresas que se van a llevar acá en la clínica, sobre todo en el tema de capelli, del pelo y demás, ¿ok? Una atención única en pleno centro de Marbella, edificio María 3, Ricardo Soriano, número 3436, ¿no? Perfectamente, así que encuentra acá en el segundo piso al doctor Pizano, que los va a atender de maravilla. Y al doctor Oscar Holzecker también, psicólogo femenino, por favor, no ningún problema. ¡Viva la vida, viva el amor, Marbella! ¡Te quiero! ¡Hasta la semana que viene! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien!